Hola, ¿qué tal? Arrancamos hoy aquí un nuevo programa en esta temporada de La 8 León, alcaldes y alcaldesas, que nos va a llevar todas las semanas a conocer un poquito más a fondo cómo son los ayuntamientos, los municipios que conforman nuestra provincia. Y voy a comenzar con un par de datos. En León tenemos 211 municipios, de ellos 38 están en la comarca del Bierzo y de los 208, de los 211, desde las pasadas elecciones, en 36 de ellos gobierna una mujer, una alcaldesa. Para iniciar este programa hemos elegido a una de ellas, quizá una de las más veteranas porque lleva 4 legislaturas, Manuela García, alcaldesa de la vecilla de Curueño. ¿O solo la vecilla? La vecilla de Curueño. ¿Qué tal esta cuarta legislatura? Pues muy bien, empezando otra vez con el trabajo y a ver si estos 4 años podemos conseguir todas las expectativas que nos hemos planteado. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado el equipo de gobierno joven y también con mucha presencia de mujeres? Bueno, la verdad que estamos muy ilusionados y ilusionadas. Tengo 3 mujeres conmigo en el equipo de gobierno, en las cuales están, como te digo, muy, muy ilusionadas, con muchas ganas de trabajar. Expectativas son todas, porque ya sabes que en los pueblos cada vez hay menos gente, pero bueno, intentamos que la poca gente que se está quedando en los pueblos, porque cada vez hay más gente mayor, que tenga una vida sobre todo sostenible y que estén contentos de estar en el pueblo. Y bueno, expectativas tenemos ahí, que queremos hacer, a ver si podemos, un centro de día para la gente que más o menos está en el pueblo, y con expectativas para que ellos se queden, pues tengan la posibilidad de estar allí y al mismo tiempo pasen todo el día allí y luego se puedan ir a su casa y puedan salir por el pueblo. Pero bueno, es una idea que la tenemos en mente desde hace mucho tiempo, también con la residencia de ancianos, pero que casi ya es inviable por el tema económico, porque desde el ayuntamiento sería inviable, tendría que ser a nivel privado, de que desde aquí, desde estas cámaras, digo que si alguien está interesado en querer hacer una residencia en la vecilla, estamos abiertos a todo. Y expectativas, lo que es el campo del río, donde está todo el objetivo de la gente en verano, pues hacerlo un poquito más grande, arreglarlo y bueno, a quitar algunas cosillas que nos están quedando por ahí como aceras y en los distintos pueblos. Ahora mismo estamos haciendo una obra en un pueblo del ayuntamiento, de Sopeña, que es a través de la Diputación, en el cual va a quedar la carretera, se van a hacer unas aceras y espero que la gente quede contenta. ¿Es complicado ser alcaldesa de un municipio? ¿De cuántos habitantes tiene la vecilla ahora mismo? 370 y algo, 380, ha habido unos empadronamientos últimamente, por ahí más o menos, sí. ¿Cuál es la edad media de esos habitantes? Ahora mismo la edad media está de 80 años para arriba. Es decir, que la actividad económica, ¿qué es lo que mueve al municipio de la vecilla? Bueno, la verdad que nosotros desde el ayuntamiento lo que tenemos son los ingresos que tenemos, pues bueno, son licencias de obra, el agua y poquito más, porque luego, pues bueno, las empresas que hay allí son hosteleros, la panadería, hay unas empresas de madera y poco más. Entonces, bueno, lo que sí que se intenta es que la gente, pues bueno, la gente joven, que se quede a vivir en el pueblo. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista yo, principalmente personalmente, pues veo que igual no es opcionable, porque claro, se tienen que venir a la ciudad, pues por los que tienen niños, tienen más actividades aquí. Allí afortunadamente tenemos el colegio, teníamos 25 niños, ahora tenemos 22, pero bueno, dentro de ese colegio, gracias a Dios, tenemos un profesorado bastante bueno, en el cual tienen unas actividades y que bueno, también tenemos las actividades para la gente mayor, vamos a tener escuela para adultos, tenemos gimnasia de mantenimiento. Uh-huh. O sea, es un poco mover un poco a la gente que vive en el pueblo, que es verdad que yo creo que es donde mejor se vive. Yo vivo en el pueblo todo el año, en la vecilla, y me parece que es donde mejor se vive, y creo que es lo que tenemos que hacer, que se vuelva otra vez la gente al pueblo. ¿Qué haría falta para que los jóvenes que son de la vecilla, que les gusta su pueblo, que es muy bonito con ese río Curueño que lo baña, ¿qué podría hacer que los jóvenes tuviesen más iniciativa, pudiesen quedarse de una manera más sencilla? Jo, buena pregunta, porque yo es algo que todos los días me pregunto y todos los días hablo con la corporación, ¿no? Y tanto a nivel municipal como a nivel diputación, ¿no? Cuando hablas y dices, ¿qué se pueden hacer en los pueblos para
A ver, indudablemente lo que hay que hacer es que haya trabajo. Si no hay trabajo, la gente se tiene que marchar fuera. Y en la Vecilla, pues bueno, lo que es trabajo, empresas no hay. Entonces, bueno, las que te he comentado, a nivel de hostelería, pues que trabajen en algún camarero en verano y poco más, ¿no? Porque, entonces, bueno, reivindicar que haya empresas o que la fibra óptica llegue de una vez por todas a los pueblos y que la gente pueda trabajar en los pueblos, porque sí que es verdad que a mí mucha gente me pregunta que si llegara bien el tema informático, el tema de fibra óptica, pues podrían trabajar desde el pueblo y sería muchísimo más saludable para ellos y para sus hijos. Es una de las reivindicaciones que ha elevado el Ayuntamiento de la Vecilla, en este caso a la Junta de Castilla y León y bueno, también en parte a la Diputación, el que llegue esa fibra óptica al poder tener internet de alta velocidad para que se creen empresas en el medio rural. Sí, estamos trabajando y yo creo que vamos a tener el apoyo, por supuesto, porque yo creo que es fundamental, porque al fin y al cabo en los pueblos, como te he dicho, la media es de 80 años. Yo camino todos los días por la noche y ves las casas que están la mayoría cerradas y dices, jolín, aquí dentro de poco la gente mayor por ley de vida va a desaparecer y la que tiene que seguir aquí es la joven, ¿no? Entonces vamos a ver si desde la Junta y desde la Diputación, que estoy seguro que nos van a apoyar, hacemos algo para que esta gente que está en León o en otras ciudades pueda volver al pueblo para poder trabajar y poder hacer alguna iniciativa para que regenere un poquito más los pueblos, porque yo sigo diciendo que como calidad de vida en un pueblo no se vive en ningún sitio. La gente que no sepa dónde se ubica la Vecilla, ¿cuánto se tarda desde León Capital hasta esta zona del Burueño? Pues mira, yo he tardado, bueno, tardo todos los días a Navatejera como 20 minutos, viniendo despacio. O sea, y a León Centro, ponle media hora, 30 minutos. Es una de las zonas, uno de los municipios a los que llega el tren de vía estrecha, el de FEBE, que ha pasado por una temporada mala, parece que ahora está un poquito más estabilizado. ¿Qué pedís desde el Ayuntamiento, en este caso al Gobierno Central, con línea de vía estrecha? Yo lo que le pediría al Gobierno Central y creo que a todas las personas, que esa vía no se puede perder bajo ningún concepto, porque es algo autóctono de la zona, de toda la vida, de conocer el correo cuando iba a Bilbao, que ahora mismo también sigue yendo, pero que si eso se cerrara, pues volvemos otra vez a lo mismo, sería un declive total para no solamente para el pueblo de la Vecilla, sino para todos los pueblos que salen desde León, desde la ciudad de León hasta Cistierna, Bilbao. Entonces lo único que pedimos es que por favor viajen en el tren, que vean ese paisaje que hay. Desde el Gobierno Central les pediría que por favor que piensen un poco en los pueblos, que la gente quiere seguir teniendo ese tren y quiere seguir viajando en ese tren. Y que pongan revisores. Y que pongan revisores de vez en cuando. Para cobrar el billete. Para cobrar el billete, porque sí que es verdad que hablas con la gente y yo he hablado con algunas asociaciones y es lo que me cuentan. Y como te comentaba, yo voy a viajar en el tren y hay veces que viajas en el tren y a mí me comentan que no les pican ni el billete. Entonces, bueno, muchas veces el tren va lleno y no hay, dicen que no viaja gente. Sí que viaja gente y hay mucha gente desde los pueblos, desde ayuntamientos, bueno, desde Campohermoso, La Vecilla, que son los por donde pasa el tren, que hay gente que ha luchado mucho por esa estación, por esa vía estrecha y realmente tenemos que darles ese esfuerzo para que eso no se pierda. ¿Vosotros la parada en La Vecilla la tenéis garantizada? Sí, de momento sí. La parada en La Vecilla, como sabes, hay veces que viaja el tren y hay veces que viaja en autobús, entonces bueno, pero la de La Vecilla sí. Normalmente para en todas las estaciones y apeaderos, pero vamos, la tenemos de momento, que esperemos que no nos la quiten. Yendo al ámbito un poco más festivo y algo que tiene único La Vecilla son los gallos de pluma, que además son la causa y el origen de una feria que reúne a miles de visitantes todos los años. Cuéntanos qué es lo que les hace diferentes a esos gallos de pluma de La Vecilla. Bueno, lo que les hace diferentes es que yo siempre digo que aquí los que más se entienden son los criadores, que para mí son fundamentales. Y creo que sin ellos el gallo no estaría. Saben perfectamente que tienen todo el apoyo desde el Ayuntamiento de La Vecilla. Y lo que les hace diferentes, yo por lo que siempre he oído, porque bueno, mi padre, que en paz descanse, también llegó a tener gallos, compraba pluma. Lo que les hace diferentes es el entorno, porque yo he visto cómo la gente cogía los gallos, se los llevaba fuera del entorno y el gallo empezaba a ponerse triste, la pluma empezaba a perder ese brillo que tiene y el gallo se moría, con lo cual es el entorno, o sea, el entorno del Curueño es lo que hace posible que tengamos ese gallo único en el mundo. ¿Cuándo es la Feria del Gallo? La feria es el segundo fin de semana de marzo, que suele ser 9-10, 8-9, depende cómo caiga, pero siempre el segundo fin de semana del mes de marzo.
¿Cuántos pueblos tiene el municipio de La Vecilla? Con La Vecilla somos cuatro, La Vecilla, Campo Hermoso, La Cándana y Sopeña. Y la superficie sobre la que se extienden estos pueblos, este municipio, es muy elevada. ¿Es complicado llevar los recursos, llevar los servicios a todos estos pueblos? No es difícil. Son cuatro pueblos que la verdad que se llevan muy bien y están muy cerquita los tres del ayuntamiento. Hombre, los recursos siempre son fáciles, son difíciles, pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento intentamos hacerlo todo lo mejor posible, aunque sabes que para unos estará bien, para otros estará mal, y yo como alcaldesa y desde la alcaldía lo único que pido siempre a la gente, se lo digo a mis trabajadores y a mis concejales, que por favor, que si tienen alguna duda o tienen alguna cosa, que vengan a hablar conmigo, porque muchas veces nosotros o nosotras no sabemos realmente el problema, igual lo conocen más ellos, pero entre dos o tres personas siempre es más fácil que entre una sola, ¿no? Decía ya al principio, Manuela, que tú serás una de las alcaldesas mujeres con más experiencia. Esta es la cuarta legislatura. ¿Qué has aprendido de la política municipal? Bueno, para mí en principio ser alcaldesa de mi pueblo para mí fue un orgullo. Te comentaba antes que mi padre había sido el alguacil del pueblo y murió al día siguiente de salir yo alcaldesa. Y bueno, yo los primeros cuatro años estaba un poco perdida porque entras en una nueva historia, en una nueva película y que no sabes cómo va, que hay que ir a mirar obras, que hay que hacer hablar con la gente. Estaba totalmente perdida, pero sí que me llevo el orgullo de que he podido representar, vuelvo a repetir, de la mejor manera posible y con el corazón en la mano, intentando hacerlo lo mejor posible, aunque vuelvo a repetir que igual lo he hecho muy mal para muchos y muy bien para otros, pero lo he intentado y lo seguiré intentando hacer lo mejor posible para que la gente esté por lo menos contenta. Y si vuelvo a repetir que si no están contenta, por favor que vengan a hablar conmigo, porque es muy fácil hablar desde fuera y yo creo que si habláramos un poquito todos, creo que estaríamos muchísimo mejor. ¿Es gratificante ser alcaldesa de tu pueblo? En algunos o da más problemas que alegrías. En algunos momentos, yo te vuelvo a repetir, me siento súper orgullosa de representar al pueblo, al municipio de La Vecilla de Curueño, muy, muy orgullosa, y es gratificante. Lo que pasa que cuando lo ves como persona, no como política, que ves, quieres hacer las cosas con cariño, con intentar equivocarte, porque me puedo equivocar y me habré equivocado, por supuesto, pero hacerlo con el cariño que quieres hacerlo, pues muchas veces te vas para casa y muchas veces te agarras rabietas y lloras porque dices, jolín, ¿por qué no me ha salido esto? O ¿por qué esta persona o esta gente, pues que igual tenían razón, no he podido hacerlo como ellos querían por el simple hecho de no haber hablado o haber dialogado fuera parte de las ideas políticas? Yo creo que en los pueblos tenemos que ser todos uno. Son las personas. Y me llevo, pues bueno, como sabes, también estoy en la Diputación y también a nivel político me llevo, pues no sé, me llevo sobre todo en el área en la que estuve, me he llevado el cariño de estos niños de los centros de discapacidad de la Diputación. Yo creo que para mí ha sido el amor que me ha dado mi familia, creo que para mí ha sido el amor más grande que he recibido, el de estos niños y el de la residencia Santa Luisa, que también la lleva la Diputación. Pues muchísimas gracias, Manuela. Nos quedamos con esos dos titulares para esta legislatura: centro de día en La Vecilla y también trabajar para arreglar el río Curueño, que es un atractivo importante para el turismo de este municipio. Despedimos así este programa, este primer programa de alcaldes y alcaldesas.